antes de este periodo pandémico, mi trabajo más que nada se basaba en la experimentación de materiales. Y a partir de esta experiencia, pues me llevo todo lo que tiene que ver con este aprendizaje de la multiplicidad de presencias en esto que es la virtualidad. Yo tengo la sensación de que he aprendido mucho de los procesos de los participantes y los artistas y compañías, y espero que puedo también seguir observando sus trabajos, y tengo muchas ganas de ver cómo ellos van a seguir y qué más también, qué más puedo aprender de ellos. For live performances, you've already kind of started to see it before we went into to COVID-19's closing of theatre doors, but are now, I predict, going to be looking at digital mediums in a different way and the tools of technology in a different way as an add-on, as an extra limb in creating theatre. Because I think we can do a lot if we use technology to enhance our work. En México es muy importante un programa de Taking the Stage porque te permite la posibilidad de traspasar fronteras y de generar vínculos con personas que tienen la misma hambre del acontecimiento escénico como tú. Entablar ese diálogo fue lo más nutritivo, creo, para las tres. O sea, comparar las culturas, ver las diferencias y similitudes entre países. Nutrirnos también de todos los referentes que ellos nos dan y a lo mejor nosotros aportarles a sus proyectos. Creo que eso es lo más bonito que me queda, conocer a estas personas y su trabajo. Este laboratorio pues nos sirve para que ellos puedan pensar este nuevo escenario en el sector teatral y que puedan ellos aportar sugerencias o soluciones desde su perspectiva emergente para que pues puedan salir cosas interesantes, cosas nuevas.